Vamos a pasar ahora a un contrapunto de otra índole, de escritura narrativa, con imágenes bastante visuales, para mi gusto. María Teresa va a discutir conmigo seguramente, pero después. Ahora me oyes. María Teresa Priego es escritora, una de mis favoritas, integrante del Consejo Consultivo de Debate Feminista, también integrante del equipo fundador del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, divanera compulsiva, y ha sido editorialista de Milenio, Milenio Semanal, El Independiente, y actualmente trabaja en Diario Monitor. Muchas gracias, María Teresa. Ya huí al Universal. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me gustó mucho la intervención de las compañeras. Lo que yo puedo aportar es algo que casi me avergüenza. Es un mestizaje completamente distinto, muy urbano. Hubo una palabra que me encantó, hash mestiza. Eso quiero ser. ¿Sí se acuerdan cuál es? La que uno duda si usa ropa interior. Está buenísimo. Güeras y prietas, la una de la otra y la otra de la una. Me atrevería a afirmar que casi cada mujer camina por el mundo con su otra imaginaria, una otra con grandes mayúsculas que encarna la suma, el ideal, el espacio de la completud femenina. Otra inventada que tiene lo que yo no tengo, que abunda en lo que me falta, que se inscribe imaginariamente en el espacio de mis carencias. Una otra que me permite recrear la nostalgia del pretendido paraíso, del encuentro femenino de los orígenes. Digo pretendido porque, como todas sabemos y tememos, el vínculo de una hija con su madre con frecuencia está dolorosamente lejos de ser un paraíso, lo que no impide la nostalgia. Es más, es probable que la aumente. Es probable que entre más carencia haya existido en la relación con la madre, más se aferre uno a su otra imaginaria y más intente recrear a deshoras y a destiempo la relación fusional que uno termina aplicándole a la otra de la realidad. En principio, como mi madre es güera, yo fui prieta. Prieta como la madre de mi madre, diferenciable entonces de mi madre. ¿De dónde es tu mamá? Le pregunté a mi mamá en la infancia. Del Petén, pero no lo digas. ¿Por qué no? Porque es una zona de indios. Fue rarísimo. Sí se entendía que estábamos obligados a avergonzarnos, pero no se entendía de qué. ¿Acaso uno puede negar de dónde viene, negar quién es? ¿Por qué alguien elegiría negar quién es? Porque una entera cultura eligió la negación antes que aceptar su dolor. Porque una cultura eligió envilecerse en esos cotidianos actos y discursos discriminatorios antes de aceptar el espejo rajado, escindido de nuestra condición de mestizos. Resultaba entonces, desde lo social y desde lo más doméstico, que teníamos que pelearnos con la otra designada como prieta. Nuestra rival oficial era ella. Es que son bien malas. Por afán de nadar contracorriente, o porque el pleito me dañaba, o porque prietas eran las nanas amorosas y prietas eran las mujeres malas que yo admiraba, o porque todo junto, me sucedió que la otra, con mayúsculas, la de mi imaginario, la que me completaba, fuera prieta. Un pleito melamínico que dura ya siglos, que se prolonga. Porque, ¿por qué alguien se preguntaría acerca de su ser mestizo si el mestizo siempre es el otro? Hasta inventamos la palabra naco. El naco siempre es el de al lado. El señor naco de al lado entonces tiene un problema de identidad. Qué conflicto el que trae dentro, pobre. ¿Cómo irá a resolverlo? Como si bastara desplazar el enunciado somos mestizos hacia el mezcladito es él, para que la Malinche dejara de ser lo que insistieron en decirnos que era, la barragana de Hernán Cortés. Como si bastara decir esa horrible palabra naco para que la historia de los vencidos se detenga ante el umbral y ya no nos corresponda. Que el de al lado cargue con ella. Vivir nuestra herencia, nuestra genealogía, nuestra piel, como una larga humillación de la que nos sentimos forzados a deslindarnos. Mayoritariamente se vive así, junto a las voces minoritarias que enuncian la verdad paralela. La Malinche fue ni más ni menos que la lengua de Cortés. De allí venimos, en toda nuestra ambivalencia. ¿Qué construimos con eso si comenzáramos por no negarlo? Pareciera que basta decir entonces esa horrible palabra naco para colocarse el yelmo y las botas del conquistador. ¿Por qué alguien querría asumir un rol tan siniestro?
quizá porque no hemos podido crear nuestra tercera vía, la introyección del mestizaje como una fuerza, como una suma, y no como la eterna y dolorosa resta. Porque hasta ahora pareciera que nos movemos entre solo dos territorios posibles. ¿De qué lado me toca? ¿Del de los conquistadores o del de los conquistados? ¿Cómo saberlo? Calculamos en términos del color de la piel, de allí nuestro colorímetro, como le llamó Hortensia Moreno, el colorímetro que marca en diferencias de melanina quién está más cerca del hombre blanco y barbado y quién se queda en la esquinita desamparada de una princesa india entregada como ofrenda en la cama del enemigo. Existen pocas palabras, pocos significantes más complejos y más cargados de significados en la cultura mexicana que güera y prieta. Aparentemente, la güera es la otra de la prieta y la prieta es la otra de la güera, pero no es tan simple en México, donde la conquista del territorio incluyó la conquista de los cuerpos femeninos y la reproducción masiva. La mayoría de los mexicanos sabemos que más allá de lo que exprese el accidente del color de nuestra piel, en el fondo somos güeros prietos y prietos güeros. Es así casi para cada persona, casi para cada familia. En lo personal la vivencia está más que definitoria. Podríamos hablar horas de las implicaciones cotidianas y domésticas del color de la piel, de la repartición de roles y expectativas entre los hijos de una familia según el colorímetro, de la arbitrariedad de las representaciones. ¿Qué tan güero es el güero de una casa? Depende, siempre de qué tan prieto es el prieto y viceversa. En la ciudad de mis orígenes me tocó ser nominativamente güera, porque vengo del sureste mexicano, de la zona maya chontal, un territorio entonces aislado, acelvado, alagartado. Y si una no tenía allí los rasgos mayas, pues solo podía ser güero, chela, igual como se dice en Yucatán, la chela. Lo güera o lo prieta era una designación que venía de afuera, te nombraban. Una se resignaba aunque le pareciera arbitrario, nadie te pedía tu opinión, ni sobre eso ni sobre nada. Yo ni me veía a mí misma güera ni lo deseaba, pero ese rechazo no era solucionar el conflicto, sino más bien internarme en él. Creo que todas en México hemos vivido como la marca familiar y social del colorímetro se convierte en todo un tema. Lo escribo y me avergüenza, lo escribo y casi siento que estoy inventando. ¿Cómo es posible ese tamaño del absurdo? Así fue, así es. Y a mi hermana y a mí nos previeron destinos muy distintos, porque ella era una supuesta prieta y yo era una supuesta güera. No nos explicaron simplemente que éramos niñas con personalidades muy distintas y características físicas distintas y punto, a cada quien lo suyo, cada quien con derecho a las ventajas y a las desventajas de su singularidad. No, nuestra diferencia estaba inscrita en la piel. Ella tenía, por ejemplo, que ser inteligente, aprender un oficio y ganarse la vida, porque si se casaba, se iba a casar menos bien. Yo tenía que navegar por estudios decorativos y ser tan estúpida como me fuera posible, porque me iba a casar mejor. A las dos nos redujeron al mínimo, a las dos nos lastimaron. En el recóndito sureste mexicano de los años 60, ignorábamos que la pastilla anticonceptiva desataba ya la sexualidad femenina occidental y que las mujeres quemaban sus brasiers y que los movimientos sociales crecían como ríos a punto de desbordarse. Ignorábamos que el chicano power y el black power estaban en marcha todo lo que daban. No éramos ni muy curiosos ni muy ilustrados. Si asomábamos seriamente la nariz más allá de Veracruz, corríamos el riesgo de cuestionarnos. No la asomábamos muy seguido. En el recóndito sureste mexicano, los años 60, las niñas buenas todavía creíamos que iríamos al cielo y el cielo todavía nos parecía un excelente código postal. No por mucho tiempo el pecado nos acechaba. En el loco intento de salvar nuestras almas de pecado en pecado y de hostia en hostia, conocí en la primaria a Inés, mi amiga del alma. No puedo decir que fuimos almas gemelas, porque la gemeleidad implica dos personas quizá muy parecidas, pero separadas. Nosotras, tan aparatosamente distintas, nos inventamos idénticas. La fusión femenina, el delirio de la mismeidad. Creo que el meollo de nuestro delirio identitario fue que Inés era una supuesta prieta que quería ser güera y yo era una supuesta güera que quería ser prieta. Nos fusionamos. En esa fusión yo me aprietaba y ella se agüeraba y las dos ganábamos. No entiendo cómo dos mujeres que no tienen nada que ver en el cuerpo pueden imaginar una fusión tal que incluya el cuerpo, lo que es una prueba rotunda de la intensidad ciega de la necesidad y de los imaginarios que se construyen a partir de esta necesidad. Nuestra ternura fue así, especular, exclusiva, solidaria, confundida. Agüerándose y aprietándome, nos salvábamos las dos de la exclusión.
había lugares donde era más conveniente ser una supuesta güera, y entonces ella me aventaba por delante. Y había lugares donde era mejor ser una supuesta prieta, y entonces yo me escondía detrás de su falda. Estábamos muy solas las dos, hasta que nos encontramos. Quizá por esa soledad que les digo, no nos bastó ser la una de predilección de la otra y la otra de predilección de la una. Teníamos que ser la misma. Si yo pecaba, ella se comulgaba. Si yo no hacía la tarea, ella se sacaba el 10. Si ella tartamudeaba, yo hablaba de corridito. Cuando se casó ella, las dos tuvimos por fin una familia donde descansar, un lugar para reposarnos. Aunque en la realidad yo no pudiera convivir mucho con ellos, porque mientras nos reposábamos en su familia de nuestros sueños, las dos con mi pasaporte, nos íbamos a vivir a Francia en el viaje también de nuestros sueños. Fuimos la misma durante más de 30 años. Hasta que un día, después de lustros de imaginarias personalidades idénticas, cuerpos y experiencias idénticas que deambulaban en ciudades distintas y vidas completamente separadas, comenzamos a vivir en la misma ciudad. Y comenzamos paulatinamente a matarnos. No aceptar las diferencias y no aceptarlas en términos de equidad es terminar destripándose, en lo privado como en lo público. Comenzamos a rivalizar como unas dementes. Separarse, aceptar la otredad como diferencia, es quedarse cada quien nada más con lo que es suyo. Ella no toleraba quedarse a solas con su supuesta prietez, yo no soportaba mi supuesta güerez frente al espejo. Güera y prieta como metáforas de la dolorosa e inevitable diferencia. Aún en la amistad más leal está la diferencia. No es una traición aceptarlo, es la manera de quererse sin terminar matándose. Comenzamos entonces una siniestra operación de deslindes, disimulada y feroz. A ver, la inteligencia, ¿quién se la queda? ¿Quién es la más simpática, la más lectora, la más bonita? A la güera le puede tocar ser sensual, o la sensualidad completita se la lleva la prieta. La prieta puede ser chic, o todo el chic se lo lleva la güera. Las virtudes se reparten, ¿en qué porcentajes? Parecíamos dos señores del catastro midiendo los terrenos para deslindar propiedades y colocar alambrados. Un par de carniceras pesando el bistec al miligramo. Fuimos de una espeluznante mezquindad. No pudimos despedirnos, nos tuvimos que arrancar a gritos, llorando, odiándonos, histéricas. El piso se hundió cuando la vi alejarse con su memoria y la mía a cuestas, una vida entera. Quizá ella sintió igual. Por primera vez constaté en toda evidencia las facturas de la simbiosis entre mujeres. Si sumábamos a la prieta y a la güera, podíamos soñar que nada nos faltaba. La ruptura de la fusión es desoladora. ¿Cómo? Ahora resulta que tu prietez es tuya, ¿no? ¿Y cómo qué quieres que haga yo las 24 horas del día de pseudo güera? Me van a desdeñar en el metro y en el pecero por tu culpa. ¿Pero qué pretendes? ¿Que me vuelva frígida? Ya sabes que yo no tengo vida sexual si no soy prieta. Y ella respondía a sus viceversas. ¿Qué iba a hacer de prieta en la puerta de la escuela de sus hijos si era una escuela de señoras fresas? Y en los restaurantes de Polanco. ¿Cómo podría hablarle rotunda al plomero y al señor del taller mecánico? A ambas nos urgía separarnos y al mismo tiempo ambas nos sentíamos injustamente despojadas. Se quedaba sola con su imagen, me quedaba sola con la mía. Nos quedábamos solas cada una ante los contenidos de las palabras güera y prieta como destinos sellados. Hay un más allá, tiene que haberlo, en lo personal y en lo colectivo, donde la otredad se acepte y se viva libremente, sin la urgencia de descalificar. La discriminación es el pasaje al acto de una rivalidad que se vive sin salidas. Enunciar la muerte simbólica del otro, intentar arrebatarle su identidad y su imagen por la vía de la desvalorización. Como si jerarquizar fuera la única manera de vivir las diferencias. Quizá en el fondo los mexicanos sentimos que nos parecemos demasiado. No resolvemos la fusión de nuestros orígenes. El hecho de Hernán Cortés y la Malinche, el hecho de los hechos. El dolor mal resuelto del espejo rajado. No tengo un final para este texto, no lo encuentro, no lo veo, lo dejo así. Con la imagen de la Malinche y sus talentos, no la barragana de Cortés, sino su lengua. Dejo el texto abierto a la esperanza que tengo en el futuro, en las traducciones que nos falta por hacer, en el porvenir de las palabras en las que aprendamos a nombrarnos, más allá de la rivalidad y de sus trampas. Gracias.